amigos, vecinos de los asentamientos. Venimos aquí sencillamente a consolidar todo una vocación y un compromiso que ha aportado el municipio hace tiempo. Y fuera del municipio, nuestro partido, la Unión Cívica Radical, con este tema, el cual hace más de 20 años que venimos proponiendo que el tema habitacional es el gran tema en una provincia como la nuestra, que tiene un déficit habitacional y que tiene un déficit de infraestructura que a veces no se puede disimular con la propaganda oficial que sale en todos los diarios, con la cantidad de soluciones o viviendas que se hacen, que no es tal, porque si fuera así, realmente no estaríamos acá reunidos y que el gobierno desesperadamente haya salido con un plan que nosotros lo propusimos hace más de 20 años. Siempre entendimos que un lote y la propiedad, la posibilidad para una familia que lo necesite, significa con la posesión la maravillosa posibilidad de cambiar vidas enteras, porque en base al trabajo que hacen en los barrios, y de hecho tenemos una cultura, acá hace 50 años empezamos con los EPA, por ahí hay algunos vecinos, cuando se hablaba de ayuda mutua, esfuerzo propio, y sencillamente las casas muy humildes que con el tiempo se fueron convirtiendo en hábitat digno, con el solo hecho de dar el título a la familia, a cambio de que no sea presa de ser de nada, ni de nada. Con este concepto nos enfocamos en la municipalidad y cuando se hacen estos anuncios, dijimos nosotros vamos a apoyar las restricciones, nosotros formamos parte de decir que no nos íbamos a poner a hacer reclamaciones en contra de algo que veníamos obteniendo hace mucho tiempo, pero que creíamos que había que dedicarle un esfuerzo mucho más grande que otras cosas, porque la demanda ha sido, marcó la realidad y los censos, era muchísima más grande que lo que se creía en ese momento. Pero justamente en esta situación nos va marcando que el municipio tiene, lamentablemente por esa política poco federal y de darle lo que corresponde en los espacios que maneja el municipio desde muchos gobiernos, inclusive desde que tenemos democracia, casi 30 años, no se transfieren ni siquiera los espacios verdes al municipio para que determine las políticas de los espacios públicos y los espacios que pueden estar disponibles para solucionar temas habitacionales. Y también queremos ser muy claros en este sentido. Donde vemos situaciones de peligro para los habitantes de los asentamientos, creemos que hay dos soluciones. Una está en manos de los diputados, seguramente estoy hablando de las provincias, los diputados provinciales, que tienen una parte en el reclamo, pero la gran responsabilidad es del gobierno provincial. Y alguna vez dijimos que había obras que podían esperar un poco más, como algún acceso a la ciudad, pero lo que no podía esperar son defensas en ríos como el río Chígera, en las dos márgenes, en las márgenes de Campo Verde, en las márgenes del asentamiento de Chígera, donde son cientos de familias que están esperando la resolución de ese tema que tiene que ver con la seguridad. Hemos tenido problemas en la ciudad, basta acordarnos que hace cerca de 15 años una creciente de una cuenca que es pequeña en tamaño, pero que a veces cuando
tenemos lluvia muy intensa, nos da dolores de cabeza. Recuerden que hasta se llevó el cabezal del puente de Chile y decimos que esa solución no puede esperar más. Hay que encarar esa orden, como se anuncia, con poco de platillo y muchas otras. Esa no puede esperar porque vive gente. Y no podemos esperar que pase con La Plata, con Capital Federal. El clima verdaderamente preocupa y hay cuencas que crecen en horas y se pueden llevar puesta a muchas familias que están asentadas en zonas de riesgo. Con ese concepto, pedir obras, pero también reflejar que si es necesario, trabajemos para que la familia esté protegida, sobre todo los chicos. A veces, la desgracia, como fue el terremoto de San Juan, en Cauceta del año 78, ocurrió una desgracia a las 8 menos cuarto de la mañana. Si eso ocurría a las 8 y cuarto, bueno, fallecían 10.000 chicos debajo de las escuelas que se cayeron en la provincia de San Juan. Y así pasa con las inundaciones, lo que pasó en La Plata, a veces pasa de noche. Entonces tenemos que tener mucha precaución con este tema. Quería hablar especialmente, por ahí vive un cartelito del asentamiento de Villa Belgrano. En lo que les compete, sí, ahí está. En lo que le compete al municipio, nosotros vamos a trabajar con dos ejes, porque tenemos la comprobación de la comisión de asentamiento. Quiero dejarlo tranquilo, lo decimos, nosotros no vamos por los terrenos ni el desarrollo, mucho menos. Vamos a ir por algo mucho más útil, mucho más inteligente, mucho más humano, que es la urbanización. Tenemos que seguir algunos ejemplos buenos, no todo está mal. Yo me he cansado de decir que si hay algún programa bueno de la Nación que viene hace más de 20 años, es el PROMEVA. Y uno ve cómo avanzó el Chin y Punta Diamante con este programa, que significó esfuerzo de los que estaban asentados. Muchos casos se tuvieron que correr, tuvieron que delimitar lotes parejos para todos, pero fundamentalmente se abrieron calles, se urbanizaron, se hicieron veredas comunitarias, centros vecinales, y el municipio ahí intervino. Hicimos una obra que resulta que por ahí es criticada por algunos, sobre todo la gente que más tiene de la ciudad, con lo que hicimos Punta Diamante. Ahí demostramos, presentamos el proyecto, lo peleamos y conseguimos hacer una obra que es emblemática para la municipalidad, que es el faro de Isabel Félix Infante en Punta Diamante, la pasarela que liga y va relacionando con Almirante Brown, con Hipólito Yrigoyen, con San Pedro, la pasarela sobre el río Chico, que significa integrar a este centro que está dedicado justamente a las familias más necesitadas. Es un centro modelo donde hay libros y hay computadoras, hay internet, wifi, para que podamos hacer también una serie de programas para contener a muchas familias necesitadas, muchas madres jefas de familia que en ese lugar, que llegan de tanto barrio de grana, encuentran el lugar del municipio para dar cobertura a muchas de estas necesidades. Y ahí en Belgrano, nosotros, bueno, tenemos nuestro establecimiento ya formal educativo, que vamos a tener a que fortalecerlo. Si bien es cierto, está en la escuela, pero el Centro Santa Rita tiene como proyecto también convertirse en un faro de saber para todos los que viven en este sector. Queremos abrir calles para que el transporte que llevamos nosotros por primera vez en la historia de la ciudad a ese sector, cuando nadie daba 2 pesos por esa línea de colectivo, es decir, que el intendente y los concejales de Denuncio y Radical estábamos locos que ahí se iba a fundir la empresa, hoy en día
tal vez el único espacio verde del sector sur de la ciudad, y tenemos que preservar, aquí hemos construido un sitio, ahora viene otra obra, una obra más, y es conveniente y tenemos propuestas para relocalizar el terreno cercano, también que lo va a poner el municipio. No vamos a dejar que la familia no tenga una solución, pero queremos, yo quiero pedirle que nos faciliten esa posibilidad, que trabajemos para eso, porque en ese sentido sí van a tener la posibilidad de tener título y van a tener la posibilidad de que podamos avanzar en un plan de apoyo a esa organización. Quiero que coordinemos entre todos las tareas que tienen que comprenderla en el margen de que no tenemos ningún aporte provincial, así como son ellos los encargados de planificar los lotes para cada familia. El municipio no recibe recursos para dar servicios y de hecho hasta hemos tenido críticas de algunos comunicadores, de algunos medios, de decir que no tenemos ni siquiera que recoger la basura de la gente del asentamiento. El intendente y esta gestión va a hacer todos los esfuerzos para que tengan los mejores servicios. No nos interesa la cuestión económica, eso es pura pérdida en lo económico, pero eso es una necesidad social, es una necesidad humana, poder hacer y repercutir con los servicios públicos esenciales, como la recolección de residuos, porque sabemos que en todos los asentamientos hay miles de pequeños y pequeñitas que tienen serios problemas de salud. Así que a veces los camiones no son los mejores camiones para sacar los residuos, a veces vamos en materia, pero créanme que vamos a seguir haciendo esfuerzos porque vale la pena dignificar y mejorar de la municipalidad con esta posibilidad que tenemos. Respaldar.
no lo merecen, a quienes tienen vivienda o tienen lote y que piden, y en ese sentido el mejor que aseguro son ustedes, que conocen, que saben y que están y que padecen los problemas de los asentamientos. Bueno, finalmente, exhortarlos a que sigamos trabajando a través de las direcciones y decirles que este intendente, esta municipalidad se va a seguir esforzando por resolver un tema que tiene que ver con la calidad de vida de ustedes, de sus hijos, y vamos a seguir bregando para que tengan más servicios y equipamiento para que puedan contener a todas las necesidades de la familia. Gracias. Muy bien.